Buenos días, vamos a dar comenzo a primeira conferencia deste xoves na, na 30ª Semana de Filosofía que organiza a Ola Castelao sobre a memoria. E temos o placer de ter entre nós o profesor Bruno, Bruno Grupo, porque ten dúas nacionalidades, eh, en principio, eh, en principio eh, necesariamente por naturaleza, el de origen italiano, naceu en Altavilla Vicentina, o que se chama el Jardino del Véneto, e fixo estudios preuniversitarios en Vicenza hasta o 66, e logo dos 66 ou 70 xa eh, entrou no mundo universitario eh, nas ciencias políticas na Universidade de Pádova, e na Universidade de Wiesburg, cidade que está no norte de Baviera, na Francofonia. Na década dos 70, vémolo acabalo entre a Universidade e Estudio de Pablova e a Ecole de Otes e de Seanza Social de París artellando en, ese, en, esta, en esta dúo doble universidade, doble centro universitario, a súa tesis, investigando para construir os elementos da súa tesis. Esa tesis, Consíguese, no 80, donde obtén o doctorado de ETA, un título prestixioso no sistema francés, en ciencia política, e o centro universitario no cual defende o seu, o seu estudio e o Instituto de Études de Paris. A partir do 81, entra por oposición como investigador no CNRS, Centro Nacional de Recherche Científica, e o seu interés pola historia social non o ata a poltrona do barrio latino, sino que levo a menudo a facer pesquisas nas universidades de, de Viena, Bochum, Berlín, Zurich, San Petersburgo, London School of Economics, Instituto Nacional de Historia Social de Amsterdam, Fundación Herbert de New York, etc., e en outros que, que non temos todavía apuntados. Debemos resaltar tamén o gran ligamen que ten con o mundo latinoamericano, xa que é profesor invitado e foi profesor invitado en múltiples universidades desa de área, por exemplo, de México, Campinas, a Universidade Federal Fluminense de Nitero de Río Xaneiro, Buenos Aires, Na Argentina hai varias, a Plata, Tucumán, Rosario e tamén na Universidade de Chile. A súa investigación, despois daquelas primeiras pesquisas no, entre, entre Padova e París, eh, conseguiu, continuou e eh, centrouse en tres elementos importantes, como é a historia comparada dos movimentos, movimentos políticos e sociais, quer decir isto, eh, fundamentalmente o marxismo, o comunismo no, no, siglo, no siglo XX, o exilio é as emigracións políticas, ten un estudio conocido sobre os eh, italianos en Francia e eh, eh, a emigración europea en América a partir do ano da época da, da guerra, etcétera, e as políticas da memoria, no cual é un representante eh, reputado e conocido en toda Europa. É lógico que con este bagaxe, a Ola Castelao, presento o profesor Bruno Gropo como especialista da mundalización da memoria. Este concepto, que en principio desarrola él, humildemente dice, pero non foi creación miña, foi creación de un señor que se chama Henri Rousseau, e que certamente nosotros conocemos moito menos que a Bruno Grob. Entón, eh, vamos a considerar como especialista da mundialización da memoria, Tucur. A mundialización da memoria significa o estudio de como as sociedades con pasado traumático, e estas son verbas del, confrontase con ese pasado e como catarsis permitiranos en marcar os nosos tráxicos localismos, localismos, a, nosos, a nosas tragedias pequenas que, que hemos visto durante estes días e que veremos todavía mañán, o que él chama movimento, enmarcase dentro do que él chama movimento planetario da reactivación do pasado. Como punto partida, de partida deste discurso, que é amplísimo e que pode chegar a, a Asia e, e certamente E quedarse en zonas perto de nós. Xa lle explicamos que para nós Argentina é casi, é casi unha, aldea, unha aldea galega, ...e a ciudad Buenos Aires donde hai máis galegos do no mundo, máis que en, máis que en Galicia. Entón, vennos a falar esta mañán das políticas da memoria e das políticas do escancemento na Europa Central e Oriental logo que constatáramos o fin dos sistemas políticos comunistas. Mais a ansia do seu saber levarános, como repitín antes, a pescurar o deber da memoria, outro concepto clave no seu pensamento, tamén noutras partes do mundo e, sobre todo, no cono sur. Eh, permitideme que eh, termine dicindo o que no mercader de Sevilla Shakespeare pon nas maus do Dux para salvar o deudor Antonio cando lle queren cortar unha parte do seu corpo para pagar aquela deuda que tiña con, con un xudeo que, que lle prestar os cartos, e que na, na sala do xuizo o Dux dice que os mellores sabios veñen sempre da Universidade de Pádova. O profesor Gropo, ten, ten vosted a palabra. Eh. Bueno. bueno. yo quiero eh, empezar agradeciendo... A los organizadores de la Semana de Filosofía Gallega de haberme invitado acá. Es, es al mismo tiempo un honor y un placer para, para mí de venir acá. Y un placer, sobre todo, porque estoy aprendiendo muchísimo y creo que al final el balance será más en favor mío por haber aprendido un montón de cosas que en favor de ustedes por haberme escuchado. Eh, segundo, pido disculpas por, no eh, por, por, por no hablar gallego. Eh, ustedes saben, nobody is perfect. Eh, eh, hablaré castellano con, uh, digamos, eh, en, en, en este caso, eh, eventualmente masacrando un poco... Un poco la lengua de Cervantes. Bueno, el, el, tema, que, el tema general que me, que me interesa es cómo las sociedades se confrontan a pasados traumáticos, difíciles, cómo, cómo lo enfrentan o cómo, o cómo no lo enfrentan, intentan de olvidarlos, etc. Y me interesa, en particular, intentar una comparación entre experiencias europeas, en particular de la, después de la Segunda Guerra Mundial y después del fin de los sistemas políticos comunistas, y, por otro lado, lo que pasa en, en América Latina. Y en particular en los países de sur después del fin de las dictaduras cívico-militares en aquellos países. Esto es, digamos, el marco general de, de, mi, de mi interés. Y dentro a este marco, hoy voy a tratar un tema más específico: que es, digamos, que son. le politiche di memoria, le politiche dell'Olvido in Europa centrale e orientale de dopo il 1989, dopo de la caída del muro di de Berlino e dopo il del fine de de, della Unione Sovietica. Empiezo con una, con, con una constatazione che, diciamo, Eh, hay una división eh, profunda en, uh, en las uh, culturas memoriales eh, eh, europeas, en la memoria colectiva eh, europeas entre, digamos, las dos partes de Europa, Europa occidental y Europa eh, oriental. <coughs> en, Europa oriental en, en Europa occidental, La memoria che si è, se volvió emblemática en las últimas décadas eh, es la, la memoria del Holocausto. Es la, la memoria de la exterminación de los durante la Segunda Guerra Mundial, memoria emblemática en el sentido que funciona como Una, digamos, como una referencia esencial que aparece retrospectivamente como uno de los eventos centrales, no solo de la Segunda Guerra Mundial, sino más ampliamente del, del siglo, siglo XX. Entre otros, pequeña paréntesis, es interesante reflexionar sobre este, este asunto. De una memoria que inicialmente, en los años que siguen el fin de la guerra, es una memoria, una memoria débil y que progresivamente, digamos, se hace más y más importante, ocupa un espacio más y más amplio. Ahora no, no discuto las razones de esto, pero como ustedes saben Digamos, il passo del tempo non eh, no diminuisce eh, necessariamente l'importanza di una memoria, può passare exactamente lo contrario. Bene, eh, così memoria di referenza e memoria che è utilizzata, diciamo, políticamente de varias uh, maneras. Por ejemplo, en particular por uh, la Unión Europea, el uh, reconocimiento de la, de, 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 del holocausto es uh, prácticamente uno de los uh, criterios uh, implícitos, no escritos, pero eh, reales, uh, de admisión digamos, de nuevo miembros dentro de la, eh, la comunidad europea. Por otro lado, digamos, en la parte de, de Europa, se, Europa centrooriental oriental que vivió durante eh, más de 40 años bajo sistemas políticos eh, comunistas, la memoria eh, emblemática es la memoria de este periodo la memoria de la de esta experiencia de la, la, la vida bajo los sistemas eh, comunistas Di, digamos para simplificar la memoria del comunismo aunque eh, creo que hay eh, que tener cuidado en esto porque esa la memoria del, de lo que fue el comunismo en el poder en estos uh, pa países uh, no puede considerarse como memoria del comunismo en general. La memoria del comunismo en uh, Francia, Italia o Portugal uh, o España es, uh, por supuesto, una memoria eh, muy diferente de la que, eh, que es la, la memoria del comunismo al poder. Uh, en estos, eh, en estos países. Bueno, eh, en esta parte de Europa, di, digamos, la, eh, lo que ocupa, di, di, digamos, el, 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 espacio, el, el espacio de la memoria es principalmente la memoria del comunismo. La memoria de, del, del holocausto, Viene en segundo plano y, como veremos, está en una situación bastante eh, complicada, muchas veces vista como en eh, competencia con, uh, con, uh, con la memoria del comunismo. La unificación política de, de Europa, de, de la mayoría de Europa, con uh, La entrata della eh, de maggior de parte dei paesi de Europa Central e Orientale in la Unione Europea non ha eh, borrado, digamos, questa differenza esencial nel campo, eh, campo della memoria. De certa manera, si potrebbe dire che existe todavía un muro di de Berlino della de memoria che separa queste due parti de, de Europa con una serie di incomprensioni, diciamo, per parte e per l'altra. Incomprensioni nel senso che, diciamo, visto desde, eh, desde Europa orientale, per semplificare, il eh, di, di, digamos, la l'attitudine eh, predominante in Europa, in Europa occidentale, questa eh, di, gerarchia delle memorias in eh, alto della quale si encuentra la memoria del dell'olocausto e con il fatto che, al contrario, la memoria della esperienza del comunismo in Europa orientale digamos, no ocupa un lugar, un lugar central, eh, es vista eh, eh, por muchos como una forma casi de, de discriminación, de desprecio y de, de ignorancia de los sufrimientos de estas poblaciones durante los cuarenta y pico años. del poesia della Seconda Guerra Mondiale. Visto desde Europa occidentale il fatto che in Europa orientale non si attribuisce la stessa importanza il stesso valore alla memoria dell'Olocausto e che de certa maniera si intenta Eh, intenta ocultar las uh, responsabilidades que existieron en estos países, uh, eh, digamos, en la realización del holocausto, esto es eh, visto como, como algo de inaceptable. Podría ser uh, varias, uh, eh, eh, va varios ejemplos, uh, varias citas, uh, digamos, para, para ilustrar uh, esta esta, eh, como decía, discrepancia, esta fractura de, 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 de memorias, pero, eh, digamos, no, no entro eh, ahora más uh, en, en, en este detalle. Pero esto es, digamos, el punto, eh, el punto de partida, digamos, para una reflexión, eh, una, una reflexión sobre las uh, memorias uh, eh, europeas sobre lo que puede ser, digamos, el fundamento, entre otros, de una, de una eventual, posible identidad común europea. Porque es evidente que si sí, Europa debe ser no solo un espacio de intercambio económico, una Europa de tipo neoliberal, sino algo más, un proyecto, un proyecto político eh, real, esto presupone también que los europeos puedan reconocerse en algo común en su pasado. Y este pasado es más un pasado de conflictos europeos. Y en definitiva se descubre que eh, los elementos que son eh, común, por ejemplo, a, al conjunto de, de Europa, son más uh, elementos uh, en negativo. Por ejemplo, la experiencia de los campos uh, eh, nazi de concentración y de exterminación, que fueron uh, campos uh, en, en los cuales sufrieron uh, y fueron exterminados uh, eh, personas que venían de toda parte de, de Europa, de cierta manera constituyen uh, un fundamento para una posible identidad europea. Pero ven, estos son todos problemas completamente abiertos, pero cuando se habla de la situación de una parte de, 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 de Europa, son problemas que vuelven continuamente en primer, en primer plano. Todo esto dentro de una conjuntura que es. Digiamo, mondialmente, in le ultime décadas, una congiuntura favorabile a la memoria. Digamo, eh, ustedes pueden constatare come l'interesse interés por los temas di memoria se ha. Eh, incrementado de manera extraordinaria en las últimas décadas. Es suficiente mirar, por ejemplo, en una biblioteca las publicaciones sobre temas de, de, de memoria para ver que esto se ha vuelto, digamos, un tema, un tema central. Y por, por varias razones, a mí me parece que una de las más importantes es el hecho que las identidades colectivas se, se han hecho, eh, digamos, más, eh, más inseguras, más inciertas que, eh, que, que, que antes. Eh, identidades que tienden, como diría el sociólogo Sigmund Bauman, a transformarse en identidades líquidas, y en, este, eh, en, en esta situación hay también una, eh, digamos, una necesidad de encontrar algunos puntos eh, importantes eh, que puedan ser, servir de orientación y esto lo se busca en el pasado y es aquí que digamos la memoria tiene un rol, eh, un rol esencial. Y, al mismo tiempo, la paradoja es que este pasado, el pasado principalmente de la, del siglo XX, aparece, aparece más como un pasado inquietante que como un pasado de certezas, un pasado con digamos, dos guerras mundiales, genocidios masacres, etcétera. Esa idea, digamos, el siglo, el siglo XX retrospectivamente aparece como una época digamos una época bastante negra de la, de, de la historia. Pero, bueno, no, esto es una constatación de carácter eh, general y creo que el otro, el otro aspecto es lo que algunos historiadores han llamado ya desde, desde tiempo la crisis del, de, de, del futuro, es decir, la incapacidad de las ideologías actuales de imaginar una, digamos, un futuro que sea deseable. Y, de, deseable y, y posible. Por esto, de cierta manera, digamos, el pasado se vuelve más importante que, que, que antes. Bueno, después del fin de los sistemas políticos comunistas en, en Europa Central y, 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 y Oriental, hubo toda una serie de cambios que son particularmente importantes incluso en el, ámbito, en el ámbito de la memoria. Y yo voy a tratar algunos aspectos, digamos, de, de, de este cambio. Y intentando definir de qué, de qué hablamos exactamente. Que, eh, Qué son las políticas de, políticas de, de la memoria. Eh, con, este, con esta expresión eh, me refiero al conjunto de las decisiones, iniciativas puestas en obra por, digamos, lo, por varios estados, por los poderes públicos, para transmitir cierta visión del pasado y influir de esta manera sobre las identidades colectivas, en particular sobre la identidad nacional. Estas políticas son, por definición, selectivas, como selectiva es la memoria en sí misma. ¿no? La memoria nunca recuerda y no puede hacerlo el conjunto de los eventos del, de, 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 del pasado eh, digamos selecciona eh, una parte de ellos eh, y otros eh, pasan eh, digamos en el, eh, en, en el olvido así por estas políticas que son digamos iniciativas eh, iniciativas conscientes que recuperan y valorizan ciertos aspectos del pasado, considerados como particularmente significativos y dignos de ser recordados, y por otro lado, dejan en la sombra, voluntariamente o involuntariamente, otros aspectos que se consideran menos importantes o, eh, o que se consideran negativos. Y en este sentido, una política de la memoria es inevitablemente, eh, al, al mismo tiempo, una política del olvido, eh, por la, la, la razón evidente que la selección que ella opera en el pasado excluye del territorio de la memoria toda una parte de este, de este pasado. <coughs> por otro lado, el pasado, en cuanto tal, no puede ser modificado, pero puede ser y es continuamente reinterpretado, resignificado en función de los problemas y de las preocupaciones del presente. Por esto, eh, que sea en el campo de la historiografía, O, nel campo della memoria, nunca si arriva a una, digamos, a algo che sia absolutamente definitivo. Cada, cada generación di historiadores riscrive il passato perché lo vede alla luce di su propria cultura, che è differente della de generazione anterior, di sue proprie preoccupazioni, La escritura se hace siempre a partir de los problemas de, del presente, y lo mismo pasa, digamos, con el funcionamiento de la memoria. Y la memoria es siempre influenciada por las preocupaciones de, 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 del presente. Y así que, digamos, memoria y olvido son dos aspectos indisociables, de cierta manera las dos caras de una misma medalla. Y lo que es importante, creo, recordar, y que es una, una evidencia, pienso acá, es que la memoria no es un terreno neutro, es en realidad una, un campo de batalla, es un, un terreno en el cual se se enfrentan eh, interpretaciones ah, diferentes ah, y o, opuestas ah, de la, de, del pasado, cada una de las cuales ah, intenta prevalecer ah, e imponerse en el, eh, en el espacio público. Y es ah, a través de esta, de esta lucha, de este combate, que se, se, modela, se modelan las ah, identidades. Ah, las identidades colectivas y en particular la identidad nacional. Así que cuando hablamos de luchas por la memoria, hablamos de luchas que son eminentemente políticas, no tanto en el sentido de... ...una política de partido, etcétera, pero que se, se refieren al tipo de, de sociedad que, que, que se quiere, etcétera, son, eh, son los problemas de la polis que están al centro de estas eh, políticas de, de la memoria. Y por esto, entre otros, las políticas de la memoria no se informan, en realidad mucho más sobre el presente que sobre el pasado. El, la manera que una sociedad tiene en un determinado momento de recordar el, el pasado, los aspectos que valoriza, los aspectos que al contrario eh, o, olvida o pone en segundo plano, no, nos dan una idea de lo que es la situación. memorial predominante in aquel momento in la, la società. La transizione politica, eh, diciamo, dal comunismo al post-comunismo in Europa centrale e orientale, ha sido eh, a menudo eh, precedida, accompagnata e Eh, y, y después eh, seguida por una fuerte movilización de, de, de la memoria. Nosotros vemos eh, que en 89, 90, etc., se asiste en muchos de estos países, o, o casi totalidad, a una verdadera explosión de, de memorias. Pero, digamos, este es un proceso que empieza ya. Eh, ya eh, 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 anteriormente, porque la memoria eh, representó en estos países, como en la experiencia de otros países, un terreno importante de resistencia y de lucha contra, eh, contra el poder. Así que hay numerosos ejemplos de memorias latentes, de memorias subterráneas, de memorias clandestinas que no aparecen muchas veces en la superficie de la sociedad, pero que a la primera ocasión pueden ser reactivadas y ocupar el espacio público. Cito algunos ejemplos. Eh, Particolarmente interessante è l'esempio di Polonia, dove già nel 1980-1981 il movimento di Solidarnosc aveva eh, mobilitato efficacemente la memoria delle eh, de eh, ribellioni obreras del 1956-1970. 1976 e di sua sangrienta represión. È interessante ricordare che una delle rivendicazioni principali di Solidarnosc, quando, stava occupando i astilleros navali di Gdansk, eh, era La, la reivindicación de que se construya un monumento a las víctimas de la represión de 1970 en, en el litoral norte del Báltico, cuando la, la tropa había, eh, había matado a decenas de manifestantes. Esa Acá estamos en lo simbólico, pero es un simbólico muy importante. Y quiero, quiero citar una, un autor eh, polaco, Bronislav Baczko, que dice, citación, los monumentos conmemoran, ¿cierto?, víctimas y mártires. Pero el hecho mismo que estos monumentos existan, que sean al final construidos... Es vivido como una victoria sobre las derrotas del pasado, como una garantía que éstas no puedan más reproducirse. Los fracasos y las derrotas de pasados se transforman así en símbolos que anuncian la victoria final, consolidando la esperanza en el futuro. Eh, otro ejemplo que se puede recordar en los países bálticos, que hasta Estonia, Lituania, Letonia, que hasta 1991 son parte de la, de la Unión Soviética, la lucha para la reconquista de la independencia nacional en el contexto favorable creado por la perestroika de Gorbachev se hizo en gran parte en el terreno, eh, en el terreno de la memoria. <coughs> eh, eh, se puede recordar, por ejemplo, le, esta cadena humana que organizaron en los tres países bálticos en ocasión de la eh, para conmemorar el pacto eh, el pacto Hitler-Stalin de agosto de 1939 que había en su protocolo eh, protocolo se, eh, secretos eh, determinado la suerte de los de países bálticos. En Hungría, la memoria de la revolución de 1956 tuvo un papel muy importante en el proceso de, de, de transición. En eh, junio de 1989, hubo el entierro solemne de Imre Nagy, que había sido la principal figura de la revolución húngara de 1956 y este entierro de del resto de, 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 de nagy eh, significó el reconocimiento oficial de la memoria de la revolución de 56 hasta aquel momento calumniada y reprimida en todos estos casos la lucha por la memoria permitió de establecer un contacto directo entre generaciones diferentes y de transmitir a la generación más joven experiencias y recuerdos de las generaciones anteriores y de manera general, en todo lado, la memoria fue movilizada por los movimientos disidentes y de oposición para acelerar el fin de los sistemas comunistas. Y esto no es de ninguna manera una especificidad de Europa Oriental, etc. Digamos, encontramos fenómenos análogos en la experiencia de Alemania nazi, de Italia fascista o en la, en, en la península ibérica. La memoria. Siempre fue digamos, uno de los terrenos importantes de resistencia a la, a la opresión. Bueno, eh, con el fin de los sistemas políticos comunistas, eh, se asiste a un eclipse también de la memoria comunista oficial que había monopolizado hasta aquel momento el espacio público. Y desaparecen también las instituciones que en aquellos sistemas eran encargadas de elaborarla y de transmitirla, empezando con los institutos de marxismo-leninismo. Lo que era la memoria comunista oficial se encuentra... Desleg deslegitimada y por ejemplo en el caso de Hungría que citaba eh, hace poco los principales fundamentos de la memoria oficial habían sido prácticamente destruidos cuando por parte comunista se había reconocido oficialmente que la insurrección de 1956 había sido no una contrarrevolución Sino una revuelta una, una, una popular. Y por otro lado, que la, la invasión de Checoslovaquia en 1968 por parte de la tropa de Patco de, de Varsavia había sido un grave error. Y así, digamos, la legitimidad de los eh, regímenes instaurados por los tanques soviéticos era destruida, la historia debía ser reescrita completamente. Desaparecido el monopolio comunista sobre, sobre la historia y la memoria, otras memorias hasta aquel momento reducidas al silencio eh, o perseguidas. E ...reemergieron con fuerza y ocuparon el espacio público. Y podemos de decir que de manera general se asistió a una redistribución general del capital simbólico... ...con la desvaloriz desvalorización del capital simbólico comunista asociado con eh, digamos, los regímenes que ya no existían y la valorización del capital simbólico anticomunista. Los símbolos del régimen anterior fueron eliminados y reemplazados por otros que evocan las víctimas del régimen, las persecuciones, la resistencia o eventos y personalidades del pasado nacional precomunista. Hasta aquel momento exclu excluidos de la memoria oficial. La toponomástica fue profundamente modificada, los nombres de, de las calles, de las plazas, de edificios públicos que se referían a, al comunismo fueron reemplazados por otros más en sintonía con los nuevos valores y con las nuevas interpretaciones del pasado. A veces ciudades enteras cambiaron su, su nombre, su, eh, eh, es el caso, por ejemplo, bastante raro en eh, Europa eh, centrooriental y eh, mucho más frecuente en Rusia. En el caso de la ex-Alemania oriental, La città di Chemnitz, che nel 1953 aveva sido rebautizzata Karl Marx-Stadt, la città di Karl Marx, Stadt, Marx. e nel 1990 eh, eh, volviò a chiamarsi eh, come antes eh, Chemnitz. Nel caso, caso russo, hai Muchísimos ejemplos, ¿no? más conocido, probablemente es el de, de San Pietroburgo, que durante su historia cambió varias veces de, 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 de nombre, porque durante la Primera Guerra Mundial empezó a llamarse Petrograd, porque San Pietroburgo hacía demasiado alemán en el momento en que Rusia estaba en guerra con, con, con Alemania. Después de la muerte de Lenin, fue rebautizada Leningrado y eh, después del fin de la, de la Unión Soviética, al inicio de los años 90, como resultado de un referéndum, volvió a eh, encontrar su nombre de origen, eh, San, eh, San Pietroburgo. Y muchas otras, porque digamos, en, la, en la ex Unión Soviética. Había este, esta costumbre, yo diría este vicio, de eh, dar a, a las ciudades nombres de personalidades eh, del régimen soviético eh, to, 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 todavía que, 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 que vivían, digamos. El cambiamiento ha sido eh, también muy importante en el caso de los monumentos con digamos gran parte de los que celebraban figuras o episodios del pasado comunista han sido alejados y muchas veces reemplazados con nuevos con nuevos monumentos acá también no es un fenómeno Enteramente nuevo. Eh. Eh, ya en el periodo, en la, en la época comunista, eh, se había asistido a un fenómeno de este tipo después de la denuncia de los crímenes de Stalin en 1956, en ocasión del eh, XX Congreso del Partido Comunista eh, Soviético. Así que muchos monumentos a la gloria de Stalin, etc., fueron eliminados en la Unión Soviética y en los países del bloque soviético. El episodio probablemente más eh, impactante fue el de Checoslovaquia, donde habían construido un gigantesco monumento a Stalin en la, en la colina de Lietna, che domina, domina la ciudad. Bueno, el, el monumento, este monumento enorme, è il más grande che esistia nel mondo in gloria de, 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 de Stalin, fu inaugurado en 1956 e praticamente un anno más tarde già non era massa di actualidad. Así che en 1960 y dos fue destruido. Y como no se podía destruirlo, eh, se tuvo que organizar, fue, fue una explosión, una serie de explosiones para, eh, para eh, eliminarlo y quedó solo el, el piedestal. A Budapest, uno de los aspectos de la revolución húngara fue la demolición de la enorme estatua de Stalin que había sido inaugurada en 1951 y de la cual quedaron, eh, después de, la, de, de, esta, eh, de este ataque por, 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 la, eh, por la población, eh, quedaron solo las botas del la dictador en el, el piedestal eh, vacío. Eh, más uh, recién en Moscú, delante del edificio de la Lubyanka, que fue desde 1917 la sede de la policía política soviética y, y hasta ahora la sede de, eh, de la, lo que se llama ahora el Servicio Federal de Investigaciones, que no es otra cosa que el KGB. Che eh, cambiò di nome, c'era la statua del fondatore della Checa, della Policía Política, Zerzinski, che fu demolita al momento che, che fu eh, de, de, desplazata in occasione del tentativo di de golpe di Stato organizzato por el sector, digamos, conservatore del Partito Comunista che quería derivare A, eh, a Gorbachev en, en el verano de 1900, eh, 1991. Bueno, todo esto para, para decir que eh, esto, esto también es el tema de una. Confronto simbolico con il passato, però che episodi di questo tipo non no erano completamente nuovi, già avevano tenido luogo antes. Le politiche della memoria de los gobiernos post comunistas proponono interpretazioni del passato radicalmente differenti de las che predominavano hasta 1989. Nuovi relato storici reemplassaron los en, en vigore en la epoca la epoca comunista. La la novità, io direi, es è che que no hay più no una, una memoria unica che pueda monopolizar por entero el espacio público y excluir a todas a, la, la, las otras, y no hay más un modelo narrativo único de referencia como era el modelo soviético, el relato oficial soviético por los países de, de, del, bloque, del bloque soviético. Ahora, cada país relata y pone en escena su propia historia a su manera, sin tener que eh, respetar esquemas uh, impuestos uh, desde el exterior. Pero existen uh, entre las varias uh, narrativas, entre los varios uh, relatos, uh, existen analogías, uh, entre otros porque se refieren todas uh, a una experiencia común, la del comunismo que fue la, 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 la misma, digamos, por todos estos, estos países. Bueno, cambios importantes, ahora veremos más en detalle cómo se cuenta esta, esta historia. Hay cambio, cambios importantes, hubo también en la historiografía, pero es un sector que dejo, de, dejo afuera. Aquí me intereso... esclusivamente a ciò che sono le politiche eh, di memoria, i relati ufficiali, e non al lavoro scientifico propriamente eh, dicho. Lo che quiero sí, ricordare es que è che uno de los aspetti del cambio, de cambio politico Sade 89-91, fu la di archivi che habían sido. Inaccesibles hasta, eh, hasta aquel momento. Porque, digamos, en tema de archivos, la práctica estaliniana esta del, del secreto, inaugurada en la Unión Soviética en los años 30 y que después se extendió a todo el mundo comunista, había tenido como consecuencia directa la imposibilidad de acceder a numerosos archivos empezando con los archivos de los partidos comunistas, lo que significaba prácticamente la imposibilidad para los historiadores de hacer normalmente su propio, eh, su propio trabajo. La escritura de la historia era sometida a una, eh, un control ideológico muy estrecho. perché la storia era destinata essenzialmente a legittimare il poder comunista. Il bueno, fine di questo eh, controllo eh, ideologico e l'apertura degli archivi hanno creato condizioni per un eh, un, una, un, una nuova etapa nella scrittura della storia De, de la Unión Soviética, por un lado, de estos otros países y también de la historia del movimiento comunista. Se pudo acceder, eh, digamos, en los años 90, por primera vez, al, al archivo de la Internacional Comunista que contiene, digamos, una cantidad enorme de documentos de los varios partidos comunistas del mundo entero, así que no, una, no, no son documentos simplemente que interesan la historia soviética, son documentos que interesan la historia de muchísimos países. Pero, bueno, esto también es un discurso que meritaría una, una charla entera, pero no, no puedo eh, profundizarlo acá. ...una de las iniciativas más significativas en el marco de la política de memoria postcomunista... ...fue la creación de nuevos museos de historia contemporánea... ...consagrados específicamente a la historia del periodo comunista... ...y que llamaré para simplificar, museos del comunismo... ...aunque las denominaciones oficiales, como veremos... Eh, cambian de, son, son varias y eh, cambian de un país a otro. Y paralelamente a estos museos, se han creado nuevas instituciones públicas encargadas de salvaguardar, estudiar y transmitir la memoria del pasado reciente. Pasado reciente entendido de manera general como el periodo que va Desde l'inizio inizio della Seconda Guerra Mondiale... hasta il fine dei sistemi comunisti. L'esempio ejemplo più significativo che sirviò di modello a molti altri fu el Instituto della Memoria Nazionale, creato por el Parlamento Polacco en dicembre del 1998. Eh, <coughs> En la manera de contar la, 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 la historia, como veremos lo que está en la base de estas políticas de, 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 de memoria, hay una serie de analogías con, eh, con otros ejemplos del, del pasado y en particular con la, la manera en la cual... En muchos países europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, se recontó la guerra y eh, la experiencia de la guerra y eh, la experiencia también de las, de, de, de las dictaduras. Eh, voy a volver sobre, sobre este tema, pero quiero, eh, quiero profundizar eh, más lo que se refiere ahora a. Eh, eh, ahora al cambio en los países de, de, de Europa oriental reinterpretación general de la, de, 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 del pasado y siempre en función de los problemas nuevos de la, de, del presente de la nueva situación política han sido elaborados nuevos relatos Radicalmente differenti de los que vigían antes. E de maniera general, in un marco general dove il paradigma antifascista, che eh, predominava antes, è eh, reemplazado para, por un paradigma anti, anticomunista. Decía, eh, Bajo il sistema politico comunista, la no? storia e memoria habían sido un strumento esencial di de la legittimazione del, de, del potere e per questa ragione sono a un stretto controllo. E por otro lado, l'influenza la sovietica ha fatto che praticamente i relatos que eh, habían sido elaborados en aquel periodo tenían uh, muchas uh, semejanzas uh, entre sí porque tenían uh, todos uh, un modelo único que era el, uh, el modelo soviético. Así que más o menos uh, eran variaciones nacionales uh, del relato histórico soviético. En este relato... El, el, la Segunda Guerra Mundial era presentada como una guerra antifascista en la cual los pueblos se habían movilizado bajo la, eh, eh, la dirección de sus uh, partidos comunistas uh, respectivos uh, y, con la ayuda de la determinante de la Unión Soviética, habían eh, acabado por triunfar del nazismo y de sus aliados la unión soviética era representada en estos relatos como como la, la li, li, eh, libertadora el antifascismo presentado en una versión estrechamente comunista porque el antifascismo digamos si vamos a estudiarlo políticamente ha sido muy multiforme, hay toda una serie de corrientes en el, en el antifascismo, el comunismo fue una de ellas, más importante en ciertos países, menos en otros, pero no fue de ninguna manera el único. Pero el antifascismo, en su versión comunista, había sido el principal, la principal referencia ideológica utilizada por la construcción del socialismo como se decía, en la parte oriental de Europa, y el fundamento principal de la legitimidad de estos sistemas. En particular, en la República Democrática Alemana, se había transformado en una especie de religión civil y en el principal elemento constitutivo de la nueva identidad nacional que el régimen intentaba crear. in opposizione a la identità eh, de Repubblica eh, Federal. Federale. Eh, eh, Questo re recuerdo oficial eh, y un recuerdo también lleno, lleno di olvido, de, se olvidaban toda una serie di personaggi, episodi, incluso molti della storia comunista Eh, digamos, las eh, los, eh, personalidades comunistas que habían caído, que, que, caído en, en desgracia o que se habían vuelto disidentes eh, y otros, eh, eran prácticamente borrados eh, de la historia. La, el ejemplo extremo es el eh, de, de Trotsky, que desapareció, eh, digamos, completamente. De la, de, 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 de la, de, de, de la storia soviética e de della storia della rivoluzione re, eh, de, di de Octubre. E eh, entre eh, i silencios o, in parte, eh, olvidi, había anche lo che se referiva all'olocausto. El, uh, si, si ustedes visitaban a uh, la época comunista, por ejemplo, Auschwitz uh, u otro lugar de este tipo, eh, veían, por ejemplo, en Auschwitz uh, que se recordaban uh, las víctimas uh, del campo de, de exterminio, pero se recordaban por países. Así que había un pabellón francés, uh, otro de, de, de otros países y se decía que habían sido eh, exterminados allá tot franceses, tot italianos y otros. Faltaba solo el elemento esencial, que digamos, estas personas eh, habían sido exterminadas no porque en cuanto a franceses o italianos o otros, sino en cuanto en cuanto a judíos. Y de manera general, las víctimas del Holocausto eh, se recordaban, eh, se recordaba la víctima del Holocausto en la Europa comunista solo en cuanto a ciudadanos de este o otro, otro país y no como víctimas hebreas exterminadas por el simple hecho de ser hebreos. La razón de esta actitud, que puede parecer bastante singular, era la imposibilidad de explicar de manera convenciente el holocausto en el marco de la interpretación comunista oficial del nazismo y de la guerra. Efectivamente, si el nazismo era eh, simplemente el instrumento del gran capital alemán, ¿qué interés podía tener el gran capital alemán al, al exterminio de los judíos eh, europeos? Y a esta dificultad se añadían dos otras dificultades. La primera fue la propensión de los. Gobiernos de varios gobiernos comunistas, empezando con el gobierno soviético, a utilizar ellos también el antisemitismo, aunque no de manera abierta, por supuesto, pero bajo el lema de la lucha contra el sionismo y el, el cosmopolitismo, como se decía. Las campañas de antisemitas en la Unión Soviética durante los últimos años del, del reino de Stalin sirvieron de inspiración a varios países del bloque soviético, en particular por lo que se refiere a los varios eh, juicios eh, espectaculares eh, del inicio de los años 50 contra dirigentes comunistas eh, caídos en desgracia y de los cuales eh, se Eh, ponía el con insistencia sobre sus uh, orígenes uh, ebraicas. Y más tarde, en 1968, il poder comunista in Polonia non eh, no, no tuve esitazioni uh, en uh, utilizar uh, digamos, el antisemitismo. Contra, en la represión contra los movimientos disidentes que se manifestaban en, en aquel momento. El segundo factor importante consistía en el hecho que en varios países de Europa Oriental, que habían sido, recordámonos, el teatro principal del de genocidio, una parte de la población local había participado ella también a la persecución y al exterminio de los judíos. Evocar públicamente el holocausto significaba reabrir una página del pasado que muchos preferían, al contrario, olvidar y que no era conforme, de toda manera, a la versión comunista oficial de una participación popular. quasi unanime, alla la lucha antifascista. <coughs> per razones differenti, ni partito Comunista comunisti el poder, ni tampoco alcuni settori della popolazione tenían interesse a parlare de este, di questo passato. Bueno, le nuove interpretazioni. que inspiran la política de, de la memoria postcomunista, se caracterizan por la importancia central que se atribuye al tema de la nación y por una orientación más o menos fuertemente nacionalista. El acento, el hincapié es sobre los sufrimientos y las persecuciones Sufridas por la nación, digamos, por causa del régimen comunista o de la ocupación nazi, los dos están presentes en esta política de memoria, y por otro lado, sobre los episodios heroicos de resistencia y de valentía de la nación misma. Todo lo que contradice, que no está conforme con la imagen de la nación como víctima inocente y como protagonista de una resistencia nunca interrumpida, eh, es dejado en la sombra o, eh, o se habla apenas eh, de, de, de esto. Aspectos como la colaboración con el ocupante nazi durante la guerra, o la participación de sectores de la población al genocidio de los judíos, o el consenso que hubo de una parte de la sociedad hacia el régimen comunista, raramente son evocados. Acá encontramos de nuevo olvidos. Eh, repressione, silenzios, analogos a quelli che caratterizzavano i relati predominanti elaborati dopo de la seconda guerra mondiale. Por supuesto, la politica di memoria post-comunista risponde anche a imperativi e a, a preoccupazioni di natura politica, y hacen un uso político, eh, político del pasado. Con la diferencia, eh, digamos, respecto al periodo anterior, que eh, ahora otras voces pueden manifestarse en el terreno público. Confrontarse con el pasado no es un ejercicio fácil por estas sociedades. Un esempio particolarmente interessante è eh, quello che passò in Polonia con eh, la pubblicazione nel 1991 del libro di de de un eh, historiatore e politólogo americano polacco, Jan Gross, sobre un masacre che tuvo lugar in julio de 1941. En una pequeña ciudad del centro de Polonia llamada Jedwabne, donde había mirada de población eh, de, eh, judía y mirada no judía. Todos polacos, pero judíos y no, y no judíos. Y donde la, la población judía fue masacrada por sus vecinos polacos. El libro se intitula Neighbors, Vecinos, eh, sin la intervención directa de los, de, de, de los alemanes. Los alemanes, que en aquel momento, estamos en julio de 1941, ha iniciado la ofensiva contra la Unión Soviética y así los alemanes ahora ocupan La parte est de, de Polonia, occupata hasta aquel momento por, eh, bajo ocupación sovietica, ¿no? eh, la Unión soviética. La Unione Sovietica e la Alemania Nazi se habían dividido en dos la, la Polonia en 1939. Bueno, la pubblicazione di questo libro provocò, suscitò una polémica. De, excepcional de, de amplitud excepcional en, en, en polonia porque digamos demostraba que se podía ser al mismo tiempo víctimas víctimas de la ocupación alemana y soviética anteriormente víctimas y victimarios y de esta manera se se eh, contradicía la imagen dominante, digamos, de Polonia como país víctima, como país mártir, y esto era difícil de, 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 de aceptar. Bueno, eh, solo que el trabajo de Gross era un trabajo sólido científicamente, etc. Se encargó una comisión en Polonia de averiguar si correspondía efectivamente la verdad y por lo esencial confirmó el trabajo de Gross y no solo, y puso en evidencia que el episodio de Jedwabne no había sido el único, que masacres de este tipo tuvieron lugar por iniciativa y por mano polaca también en otras en otras localidades en otros lugares cuando la polémica dividió profundamente a, a, a polonia gross fue acusado de todo eh, de, de, digamos de ser un, un calumniador de ser antinacional etcétera etcétera y cuando en 2001, el presidente polaco eh, eh, fue a Jedwabne para eh, asistir a una, a una ceremonia oficial en la cual se reconocía la responsabilidad polaca en este masacre y se pedía perdón al pueblo judío. Eh, la mayoría de la población del lugar de Jedwabne, digamos, no participó a, eh, a, a este evento. Acá, digamos, es un episodio que ilustra eh, de manera muy eficaz, diría, la, las ambigüedades y las contradicciones de la, de, de, de la memoria pública eh, polaca. Bueno, eh, ¿Cuáles son los... Eh, lo que, que es eh, un principio común de, de, todas, de todos los nuevos relatos es, digamos, lo que podemos llamar la externalización del comunismo. Es decir, el comunismo, la experiencia comunista, es interpretada exclusivamente como una experiencia de violencia y de terror que fue impuesta a la nación desde el exterior por un actor externo, la Unión Soviética. El comunismo, según estos estas reinterpretaciones, no tenía raíces en esta sociedad, era, digamos, algo que venía del exterior. Esto es una característica común de estos relatos y se ve, digamos, si, si, se, si se hace un poco de análisis histórica, ¿no? eh, se ve que, por ejemplo, en algunos, por lo menos, de estos países, como Checoslovaquia, el, el comunismo tenía una influencia importante ya en los años 20, 20 y 30. No había sido simplemente un producto de importación soviético, etc. Pero es esto. El comunismo es algo que viene de afuera, que no tiene raíces y así la sociedad... No es responsable por lo que pasó y el comunismo el, el régimen comunista es interpretado generalmente como una ocupación extranjera y lo veremos ahora voy a hablar un poco de los museos del de, de, de comunismo. muy bien voy hasta, hasta el fin. Quiero solo recordar que estos dos aspectos, el país víctima por un lado, el país resistente por otro lado. La construcción de estos relatos míticos es también lo que pasa después de la Segunda Guerra Mundial en muchos países europeos. No entro en el... En el en el detalle, pero eh, encontramos, digamos, eh, un mismo, la, la misma cosa. Si quiere liberarse de cada responsabilidad, en aquel caso el, el chivo eh, responsable de todo es Alemania nazi e incluso los ex aliados de Alemania nazi le atribuyen a ella. También la responsabilidad de crímenes que ellos mismos cometieron. Y otros intentan distanciarse completamente. Piensen ustedes al caso de Austria. Austria se presenta al final de la Segunda Guerra Mundial como un país víctima. Eh, eh, de, de, de Alemania nazi y rechazando completamente, olvidando completamente su parte de responsabilidad en los crímenes nazis. Solo en los años 80 se empezó a hablar, eh, hablar de esto en ocasión de la campaña presidencial en la cual se presentó Curta, eh, Valdheim, eccetera. Questo semplicemente per ricordare che lo che stiamo observando in Europa eh, centro-orientale non no, è no una peculiarità locale. Encontramos eh, allá fenómenos che si possono osservare anche in altre eh, realidades. Bueno, termino con. Una, una parte sobre estos museos del, del comunismo. Eh, los museos son uno de los aspectos más significativos de una política de la memoria, porque un museo no es nunca algo que se puede improvisar de un día para, para otro, ¿no? Hay todo un, una, un itinerario, hay, hay que discutirlo. Eh, esa, eh, digamos, la, construir un museo implica digamos, una, eh, todo un, un íter administrativo, político, una serie de decisiones eh, también en materia, en materia financiera, e, e implica también el acuerdo sobre el tipo de relato que se presentará en este, en este museo. Bueno, los uh, museos que aparecieron uh, de, en los años uh, 90 y después, uh, son, eh, en parte, algunos son el fruto de iniciativas uh, completamente privadas. Por ejemplo, en Praga hay un museo del comunismo que es... Uh, Che eh, fu organizzato por una, un, un, un americano, eccetera, eh, e che non tiene nada a che ver con una, una iniziativa oficial di un'autorità eh, ceca cieca. Però, in maggioranza, si tratta di iniziative pubbliche che fueron tomate o appoggiate por lo poder uh, público e finanziate con denaro pubblico. Por esto, digo, repito, pueden ser considerados como particularmente significativos de la visión del pasado que predomina en estas sociedades o en los sectores dominantes de, esta, de estas sociedades después de 89. Bueno, entre los principales museos del comunismo, utilizo esta denominación para simplificar, ¿no? Hay en Budapest uno que se llama la Casa del Terror. Esto es el nombre oficial. En Vilnius, Lituania, el Museo de las Víctimas del Genocidio. En Letonia, Ariga, el Museo de la Ocupación de la Letonia. A Tallinn, en Estonia, el Museo de las Ocupaciones. Eh, a Kiev, el Museo de la Ocupación Soviética. Y eh, en Rumanía, a Sigetul Marmasie, el Museo del Comunismo. Bueno, Polonia es un caso aparte porque se, eh, se habló de realizar... Eh, algunos museos, pero prácticamente no, no se llegó a, la, a concretizar la idea. Como pueden ver, los nombres en sí mismos son significativos, porque de cierta manera resumen una cierta interpretación del periodo comunista. En el caso de los países bálticos, y de algunas repúblicas ex-soviéticas, por ejemplo Georgia o eh, Ucrania, eh, prevale el tema de la ocupación. El periodo comunista se caracteriza en estos museos como una ocupación extranjera. En algunos casos, como... Vimos en, en, en Tallinn que se habla el museo de las ocupaciones, eh, se, se habla ta, eh, también de la ocupación alemana, pero lo esencial es el periodo, el periodo soviético. En el caso de Vilnius se, se, se va más lejos porque se habla de genocidio. En general, cuando se habla de, de genocidio en Europa, se piensa inmediatamente al genocidio judío. Pero en este caso, lo que se define como genocidio no es el de los judíos, sino de la población lituana por... por Eh, per causa dell'Unione Sovietica, in particolare le deportazioni che tuvieron lugar quando il paese fu occupato una prima volta nel 1940 per l'Unione Sovietica e poi definitivamente a partire de, dal eh, 1944. E eh, hubo furono deportazioni de di settore della de popolazione. de los tres países hacia, eh, hacia Siberia. En el caso de Hungría, la imagen que prevale en la denominación del museo es la imagen del terror. Así que, de manera general, el pasado comunista aparece como eh, una, una época de violencia, de sufrimiento, de opresión con dos protagonistas principales. Por un lado, la nación víctima. Por otro lado, una potencia extranjera, la Unión Soviética, responsable de la opresión. Entre otros, quizás podemos hablar en la, en la discusión, todos estos países están de acuerdo sobre este punto prácticamente, responsable È la Unione Sovietica. In Russia, e la Russia post sovietica per supuesto, è l'unico único paese dove non possono tenere este discurso. Non possono dire responsable responsabile la Unione Sovietica, il comunismo non lo impusieron, e altro. Así che hay una maniera differente, un po' un poco differente, de di costruire il relato sobre eh, sul sobre passato. Però, Digamos, la nación víctima inocente, no responsable, por otro lado, la Unión Soviética, así lo que decía antes, externalización de la, del comunismo. Cronológicamente, estos museos cobran generalmente el periodo que va de la Segunda Guerra Mundial incluso, hasta el fin de los regímenes comunistas. Y esa. Eh, por cierto, el periodo más eh, dramático de la historia nacional de estos eh, países. Los relatos, por supuesto, varían de un, de un país a, eh, país a otro, cada, cada uno tiene su propia historia, pero presentan algunas características comunes. Una de estas es el juicio totalmente y exclusivamente negativo que se da sobre la experiencia del comunismo. Representado como el mal absoluto, el comunismo, en el caso específico el comunismo de tipo soviético, es condenado en bloque sin ninguna circunstancia atenuante y es constantemente asimilado al nazismo. Come il nazismo si è trasformato in simbolo del mal assoluto, qualsiasi rappresentazione del comunismo come fenomeno esclusivamente negativo implica quasi inevitabilmente la sua assimilazione al nazismo in quanto varianti di un stesso progetto o modello totalitario. Non si se tratta semplicemente di comparare i due sistemi politici, Porque comparar es legítimo, significa poner en evidencia no solo las semejanzas, sino también las diferencias. Se trata, al contrario, de ponerlos en el mismo plano para demostrar que entre los dos no hay diferencias sustanciales y que el comunismo merita la misma condena sin ninguna atenuante que el, el nazismo. Eh, es evidente que esta imagen no corresponde eh, completamente a la experiencia histórica de estos países. Por ejemplo, eh, queda completamente afuera eh, todo lo que ha sido, digamos, el aspecto eh, los reformadores comunistas. Eh, y y la, la, la contradicción, en definitiva, Imre Nagy. De la cual eh, hablaba antes eh, de su entierro solemne, Imre Nagy era comunista, eh, eh, por ejemplo. Los protagonistas de la, lo que se llama la Primavera de Praga, de este proyecto de democratización del sistema, del sistema comunista, eran, eran comunistas. Eh, es decir, que la, la imagen. Que se presenta en este, estos museos es muchas veces una imagen casi caricatural que olvida la, la, eh, la complejidad del fenómeno histórico comunista en estos, eh, en estos países. Eh, bueno, con, con esto, entre otros, eh, y esa es el aspecto, eh, el aspecto inquietante también de esta reescritura de la historia, se rehabilitan, se, se recupera la, 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 la memoria de personalidades de la historia anterior que. Eh, que fueron, fueron vinculados a digamos, movimientos nazis o corresponsables de la corresponsables de, de, de masacres y, y, y otros. Uno de los problemas más interesantes es en el caso de Estonia y de Letonia. Es el caso de las, de las legiones, de los voluntarios estones y letones que combatieron en las divisiones SS durante la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, los sobrevivientes de estas tropas son, eh, digamos, considerados como. Combatientes de della libertà tienen sus proprio monumento eccetera non tengo il tempo apparentemente, per entrare in massa eh, in dettaglio concludo con, eh, ricordando lo che decía al, all'inizio diciamo una división divisione fondamentale hasta ora digamos, en eh, digamos, las eh, memorias europeas, en particular, como decía, entre Europa eh, Occidental y Europa Oriental. La jerarquía de las memorias es una jerarquía in, invertida. En Europa Occidental, en el alto está la memoria. Del, de, del holocausto en Europa oriental está al contrario la memoria del, de los 40 años o más de, 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 de comunismo y muchas veces hay fenómenos de incomprensión etcétera a esto se añaden toda una serie de conflictos de memoria de lo cual no tengo el tiempo de, de hablar, pero recuerdo solo uno entre tantos, el tema, por ejemplo, de eh, las poblaciones ale, alemanas expulsadas de Polonia o de Checoslovaquia después de la Segunda Guerra Mundial, u otro, otro problema, el tema de los monumentos a los soldados soviéticos caídos durante la Segunda Guerra Mundial que se encuentran en estos países y que son uno de los eh, elementos de conflictos de, de, de memoria, en particular entre la Rusia actual y estos países. Uno de los casos muy conocidos. Fue el caso de Estonia hace pocos, eh, pocos meses. Bueno, creo que paro, paro acá. Eh, habría muchísima otra cosa por decir, pero el tiempo no es extensible. Bravo.